Bienvenidos un día más a vuestra área de impresión y bienvenidos a la review de la Qidi Tech i-mate S. Joder con el nombrecito. Esta review, como veis, va a ser muy cortita. Cállate, Siri. Este vídeo, como veis, va a ser muy cortito. No voy a hacerlo muy largo porque realmente la impresora, como vais a ver, una de las características que tiene, para bien y para mal, es que es cerrada en todos sus sentidos. Cerrada físicamente, pensada para imprimir materiales complejos como ABS, y cerrada también en lo que es su electrónica y firmware, cosa que vamos a comentar ahora. Como veis, al final tenemos un bulto negro, grande y que es bastante pesada. Bastante, pero bastante. Lo cual, bueno, es un poco entendible viendo un poco el tipo de máquina que es. Pero vamos, que esta es un poco lo que es la máquina por fuera, cosa que cualquiera, pues básicamente podemos ver en internet. Es una máquina con muy poca información y realmente tenerla al lado, pues realmente no hace que puedas indagar mucho más en ella. Ahora bien, sí he podido estar con ella unas cuantas semanas y os voy a contar las 5 cosas que me han gustado y me han decepcionado de esta impresora 3D. Primera cosa que me ha gustado de la Qidi Tech i-mate S, su nombre por supuesto no es, y es el diseño de la máquina. Me parece que tiene un diseño bastante chulo. Es así una impresora negra, chula, robusta, oye, que está bastante bien construida además, y que tiene cosas muy chulas. Por ejemplo, tiene pequeños añadidos, como todo lo que es la puerta que abre y cierra, esta carcasa para poder cerrar la máquina que nos viene de serie si queremos en este caso imprimir con ABS, y también, por ejemplo, una tontería que me parece así un detalle de diseño bastante chulo, como es, por ejemplo, en este caso el soporte para la bobina, que tiene estas dos pestañitas detrás para subir y bajar y poder colocar lo que es el rollo encima. Oye, un pequeño detalle de diseño que me ha gustado bastante. Y luego, por ejemplo, cosas como una base imantada, bien imantada, no veas cómo pega, o sea, pega que es plas, o sea, es una cosa bestial lo bien que pega esta base imantada, que si bien es verdad que nos viene con la típica textura así rugosa de serie, que no me gusta mucho porque la marcamos enseguida, la verdad que funciona muy pero que muy bien. Segunda cosa que me ha gustado mucho de esta impresora: mis cursos online, a los que te puedes apuntar aquí debajo en control3d.net. Turbo spam. No, ya en serio, segunda cosa que me ha gustado mucho, y es en general la interfaz de esta impresora, la interface. La interfaz de esta impresora está muy pero que muy bien currada, o sea, digamos que se la han trabajado. Lo que es, por ejemplo, la pantalla táctil me mola bastante porque creo que los menús son bastante intuitivos y la verdad que, oye, la interacción con ella es bastante sencilla. Luego, por ejemplo, tiene un módulo wifi, que sí es verdad que este, pues no lo he utilizado mucho porque tiene que ir aparejado, en este caso con su laminador, que es un refrito de Cura, para lo cual yo directamente he preferido utilizar Cura, ¿vale? Creo que, aunque sí es verdad que está muy bien que nos traiga el wifi de serie y tal, creo que a la práctica poco se va a utilizar. Vamos a subir esto. Es que se me está quedando nublado. Estoy con este tiempo de primavera loco. Hace un momento hacía un sol que flipas y ahora nublado otra vez. Me estoy volviendo loco. Y alarma, no, detén alarma. Detente la alarma, hombre. Por cierto, suscríbete. Tercera cosa que me ha gustado de esta máquina: la calidad. Y oye, la verdad que saca unas calidades de acabado bastante buenas. Sí es verdad que al principio me costó pillarle un poquito el rollo al hacerla de cero en Cura y tal, pero oye, se defiende bastante bien. Y es más, todas las piezas que vais a ver en estos planos están hechas o con ABS o con ASA. Y la verdad que se ha portado realmente bien y creo que es una máquina que, oye, ha dado muy buena calidad para el tipo de máquina que es. Sí es verdad que no es la impresora que mejor imprime del mercado, pero oye, la verdad que me ha gustado cómo saca las piezas. Cuarta cosa que me ha gustado, y esta me ha sorprendido: es bastante silenciosa. Sí, yo pensaba que con lo grande que es y el mostrenco de bicho que tenemos aquí, pensaba que iba a hacer un ruido del copón. Pues no, la verdad que para mi sorpresa es una máquina que no hace prácticamente ruido, para lo cual os voy a dejar un pequeño clip de audio. Bueno, en realidad os he dejado un pequeño clip de vídeo, pero me he equivocado. Suscríbete. Y quinta y última cosa que me ha gustado son los extras que trae. Nos trae, por ejemplo, un kit de lo que viene siendo un extrusor entero con boquilla 02, lo cual se agradece un montón. Nos trae bastantes recambios de boquilla, tubo de teflón, etcétera, etcétera. Por ejemplo, nos trae, en este caso también, una base imantada totalmente nueva por si nos cargamos la primera. Oye, se agradece mucho, la verdad. No sé, trae una serie de pequeños extras que me parece interesante y que creo que han cuidado. Y oye, la verdad que muchas veces yo estoy acostumbrado a probar impresoras que te vienen peladas prácticamente. Da gracias si trae el cable, o sea que, oye, se agradece que nos traigan estos recambios de serie porque me parece un detallito a tener en cuenta. Un momento, ha dicho tubo de teflón. Esto me hace sospechar de que algo va a empezar a ir mal. Me he explicado, ¿no? Se me caen las gafas. Mierda. Sí, efectivamente, esta impresora tiene 5 cosas que no me han gustado nada y que vais a ir viendo poco a poco que embajonan un poco. Primera cosa que no me ha gustado: el peso y las vibraciones. Tenemos una impresora bastante pesada, bastante voluminosa y que es un poco difícil de manipular. De hecho, antes yo la tenía en esta estantería detrás mía y la verdad que sí es verdad que se hacía un poco difícil de manipular. La estantería vibraba un montón. Luego acceder a lo que es el interruptor de detrás era un poco difícil. En general es un volumen muy tocho y bastante, pues eso, pesadete, ¿no? Creo que es algo algo que se intuya, pero hay que decirlo. Segunda cosa que no me ha gustado, que sea cerrada a lo que electrónica se refiera. Es decir, tiene su propia electrónica y su propio firmware. A día de hoy, al menos por lo que he ido investigando, no he conseguido información de ninguna. A lo mejor en un futuro la gente de Qidi Tech libera el firmware y nos permite poder actualizar esta máquina. Pero tal cual viene de serie, ya os digo que de entrada yo al menos no he encontrado ningún tipo de información. Tercera cosa que no me ha gustado, la compatibilidad con los materiales. Un momento, César, pero si esta impresora tiene extrusión directa y en este caso es impreso con ABS, ¿qué pasa con los materiales? Me estoy trabando un poco, pero no pasa nada. Sí, una cosa que no he comentado y como habéis visto en imágenes, es una impresora que no está con extrusión directa, lo cual a muchos nos puede llevar a pensar que es una impresora que es súper compatible con muchos materiales. No, aquí por ejemplo el extrusor es muy sencillito, muy básico y no podemos hacer nada con flexibles, no podemos regular la presión del extrusor. Pero es que luego además se añade que tenemos por dentro un tubo de teflón que nos llega hasta la boquilla, con lo cual olvidaos de imprimir por encima de 245 grados. Yo como máximo he estado imprimiendo a 235 y las pruebas que he hecho con ASA y ABS han salido bastante bien. Sí, es verdad que imprimiendo muy despacito para que las cosas se pegaran bien, pero la verdad que ahí eso me ha embajonado bastante y no tiene mucho sentido. O sea, me traes una impresora cerrada con extrusión directa y luego realmente a la hora de la verdad puedo imprimir con materiales, pues eso, que no puedan alcanzar más de cierta temperatura. Cuarta cosa que además, hilada con esto, tampoco me ha gustado, la refrigeración del extrusor. Bastante mala, he de decir. Sí es verdad que a poco que alcanzamos un poco de temperatura alta, por encima de 240 grados, que es lo máximo que yo he conseguido hacer, sí es verdad que como estemos en una impresión muy larga a esa temperatura, lo que es la disipación térmica está muy mal resuelta y se nos acaba generando un atasco bastante importante. Y quinta y última cosa que no me ha gustado relacionado con la anterior es que como os encontréis con un atasco con esta impresora, daos un poco por joder. A ver, tampoco es que sea un drama, pero sí es verdad que hay que desmontar bastante y a ver, si sois gente ordenada, pues a ver, es ir guardando un poco los tornillos y demás. Sí es verdad que, a ver, la impresora es bastante modular en este aspecto, entonces, bueno, está pensada para que la podamos intervenir rápido, pero sí es verdad que, bueno, hay que tener cierto orden con los tornillos, hay unos cuantos más de los que a mí me gustaría y, bueno, a ver, esto me gustaría que estuviera un poquito mejor resuelto. Aquí sí es verdad que hay otras cosas como que, por ejemplo, las conexiones, que habéis visto que tiene conexiones flex, pero están bastante mejor fijadas que, por ejemplo, las Artillery, y luego ya os digo que el resto de soluciones, pues en plan lo que es la PCB, que tiene todas las conexiones de del extrusor y demás, están bien resueltas, no me han parecido un punto negativo. Ahora bien, vamos a hablar de lo que es el precio de la máquina. Y esta máquina cuesta... Momento, voy a mirar el ordenador, que lo tengo ya apuntado. A ver el precio... Que me mato el cobarde. Unos 500 euros más o menos cuesta esta impresora 3D. ¿Y por qué he gritado tanto? No lo sé, pero yo te recuerdo que te suscribas ahora mismo. 500 euros esta impresora 3D. ¿Qué me parece a mí esta impresora por este precio? Personalmente no la puedo aconsejar, a no ser que saquen una versión que venga, por ejemplo, con un barrel metálico y con mejor disipación térmica de serie. Porque claro, aquí nos encontramos con un pequeño problema con esta máquina, y es que muchos de los problemas que trae esta máquina con actualizaciones de firmware se pueden apañar. Pero claro, si a día de hoy no existe un firmware para esta máquina, entonces ¿en qué quedamos? Sí, es verdad que es una máquina que, a ver, tiene su potencial y puede hacer cosas chulas, pero claro, el no poder arreglarle los defectos que tiene debido a que nos encontramos con un firmware que a día de hoy no está liberado, pues... ¿Me entendéis? O sea, no, tío. Ya os digo, vais a tener aquí debajo el enlace. Me parece que es una máquina que tiene mucho potencial, pero bastante desaprovechado y bastante, pues que no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, me estás poniendo una impresora cerrada, pero que luego no puede alcanzar temperaturas de más de 240, que para ciertos materiales era interesante. Sí es verdad que me traes muchos accesorios, pero luego sí es verdad que no me traes, por ejemplo, un barrel metálico, que habría estado muy bien. Y luego, pues, ya os digo, sobre todo el tema de la disipación, que al final si pones en una balanza los fallos frente a las virtudes, acaban pesando un poquito más los fallos. Sí es verdad que conste que la máquina en sí funciona, pero a lo mejor no por 500 euros. A lo mejor si me la vas a sacar con estos desperfectos, pues déjamela más barata, yo que sé, 300, no sé. Esto ya es por decir. Pero vamos, la conclusión global que yo tengo de esta máquina es que es una máquina que está como bastante bien en cuanto a concepto, pero tiene ciertos fallos relacionados sobre todo con el extrusor y demás que lo lastran. Hombre, si sois capaces de ponerle otro ventilador, le diseñéis algún mod para que refrigere un poquito mejor y tal, bueno, ahí a lo mejor podéis apañar. Ahí ya habría que cambiarle luego el barrel y ponerle uno totalmente metálico. Bueno, ahí se le pueden ir haciendo ciertas cosas. Pero si es verdad que de serie una impresora de 500 euros con estos fallos, hombre, debería traerlos un poquito más pulidos. Sea como fuere, si os interesa esta máquina, la vais a tener aquí debajo en la descripción. Y por cierto, os recuerdo que yo por cada vídeo que publico regalo un cursito, una suscripción mensual a mi academia online, que está todo en la pestaña de la comunidad. Te vas ahí, lo ves y aquí habrá aparecido el ganador o ganadora. Punto. No quiero hacer los sorteos más largos. Y bueno, yo antes de despedirme os quiero contar una cosa interesante. Quiero hacer un poquito más larga en este vídeo, en concreto esta última parte. ¿Por qué? Os estaréis preguntando. Bien, como veis, no tengo aquí la impresora. Qué raro, ¿no? Estoy haciendo una review y la impresora no la tengo detrás. Es que la he donado. Es una impresora interesante, pero que a mí para mi día a día, pues realmente, pues ya está, la he probado, he hecho un poquito lo suyo, pero la tenía en desuso en realidad. ¿Qué he hecho? La he he donado a la Universidad Politécnica de Madrid. En concreto, se lo he donado al INSIA, el Instituto Superior de Investigación del Automóvil, que está aquí en la Comunidad de Madrid. En concreto, se lo he donado al Departamento de la Fórmula Student, que para los que no os conozcáis, esto es una competición basada en la Fórmula 1, pero hecha por estudiantes. La idea es que se tienen que hacer un monoplaza entre los propios estudiantes de la universidad para poder luego llevarlo a competir contra muchísimas universidades del mundo en los circuitos más emblemáticos que hay por aquí. O sea que a mí me parece un proyecto chulísimo. Y claro, lo tienen que hacer los estudiantes. ¿Y por qué les he donado una impresora 3D? Porque para, en este caso, prototipar ciertas piezas, como ciertas cosas que estáis viendo ahora en pantalla y demás, pues me parece una pasada. Claro, la impresión 3D aquí tiene muchísimo interés porque es una cosa hecha por, en este caso, estudiantes de una universidad pública. Claro, tienen que minimizar costes. Y en este caso, prototipar con impresión 3D les ayuda un montón a que de cara a probar ya y hacer las piezas finales se ahorren una pasta bestial. Y la verdad que me ha encantado conocer a la gente del INSIA. Seguramente les hagamos alguna entrevistilla en un futuro en Control 3D, ya cuando tengan todo el monoplaza construido y demás, a ver qué tal, a ver cómo la impresión 3D les ha ayudado a prototipar y a reducir costes, porque me ha parecido súper chulo y súper espectacular. Y la verdad que me ha parecido algo tan guay que dije, mirad, os tengo que regalar una impresora 3D para que os pueda hacer aquí el apaño. Y como veis, la mayoría de piezas que hacen son en PLA y esta máquina les va a venir que ni pintado. Seguramente en un futuro les doy alguna más porque la verdad que me encanta lo que hacen. Así que nada, si os ha molado este pequeño sneak peek o esta pequeña cosica que os he mostrado aquí en definitiva, reflejármelo aquí abajo con un pulgar aquí hacia arriba con este emoji de aquí. La verdad que yo creo que está muy guay y cuando le hagamos una entrevista os va a molar. Y nada, que si no te has suscrito a Control 3D ya lo puedes hacer aquí ahora mismo, pulsando este botón. Y que mi cara me está tapando un vídeo, oye, que puedes ir a ver. Así que nos vemos en la próxima. Chao, gente.